más azul marino. Muy bien, buenas noches, ya estamos aquí otra vez. Hoy nos estamos viendo más veces, ¿eh? Esto está cundiendo hoy. Hemos tenido una mañana espectacular, ¿eh? Como canta nuestra amiga Fangoria. Y esta noche pues también promete. Vamos a iniciar ya el proceso, el ritual. Como veis, estamos aquí personas un poco diferentes de esta mañana. Pero bueno, los que estamos aquí queremos tomar conciencia de lo que hablábamos justo hoy, de la forma en la que cae a cada uno nuestra carta Tauro. Todo el mundo debe tener su carta natal, debe haber preparado su siembra con lo que la magia caldea que todos tenéis ahí ya y que os he pasado por aquí y por el grupo, lo debe de haber personalizado, ¿eh? Nosotros lo hemos personalizado. Alberto ha personalizado el suyo, yo el mío. Imagino que cada una habéis hecho lo mismo. Esto es lo que hay disponible dentro de mi casa. En mi caso es la 1, 2 y cada una de vosotras, Tauro, el signo Tauro os cae en vuestra carta natal en una casa concreta y ahí es donde se va a dar la lunación. Y ahí es donde vamos a hacer la siembra. Vale. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco los elementos de la siembra. Yo os he impreso este Mercurio que me parece impresionante. Me lo he querido hacer. ¡Qué guay! Ay, no se ve, Valentina, acércalo a la cámara, que si no, no se te ve. Ah, bueno, es que lo he hecho súper rápidamente. A lo mejor no se nota porque no se aprecia bien porque estaba solo con el lápiz. Pero Muy bueno, bien. Aquí tengo tenemos a imagen grabada dentro. como dios regente, perdón, la diosa Lakshmi, que estaba ahí, se me ha olvidado a mí cogerla. También tenemos como a ver, Rocío. Mercurio. Mercurio, qué bonito. Es la sombra. Mercurio. No se ve bien, porque está el cristal. está haciendo espejo, es Lakshmi, Vale. que la he impreso porque me parecía espectacular este dibujo. ¿Dónde? La diosa Lakshmi y es la regente junto con Mercurio de esta lunación. El número del arquetipo es el 8, ¿vale? Bien, pues además, los que tenéis campo o flores o cerca, pues podéis coger lo que tengáis a mano, si es romero o si es lavanda. Y si no, pues bueno, yo lo que he hecho ha sido imprimir la lavanda, ¿verdad? Para hacerla presente. Y he recordado que tenía en casa romero, que siempre tengo guardado y que también lo vamos a usar en el ritual. ¿Vale? Además, a ver si puedo enfocar aquí. No sé si se ve bien. ¿Me estáis viendo bien? Por favor, decidme. Sí que se ve. Vale. ¿Veis los minerales, la vela y el incienso? ¿Sí? Estos son los minerales que he encontrado de los que se proponen para esta siembra. Tenemos cuarzo rosa, tenemos cuarzo transparente, blanco, de la montaña tal cual está, ágata. También tengo ojo de tigre, que es una piedra muy mercurial. También, Falta vale. sentir. Esta era Eso es una matista. amatista, también he puesto. Eso es un Un cuarzo. cuarzo transparente que Sí. tiene Alberto, ¿sí? Y por supuestísimo, porque estamos en Tauro, cuarzo rosa. No sé si lo veis bien el color. Es un pedazo de cuarzo que me encanta. Muy bien. Pues vamos a iniciar el proceso del ritual, porque ya es la hora, y lo vamos a hacer con un momentito de meditación. Todo el mundo tiene preparado todo. Yo tengo preparado siempre mi cuenco donde elaboro mis rituales y donde quemo. Es un cuenco que yo sé que va a aguantar bien, ¿no? El fuego y que no va a pasar nada en casa. Y por supuesto el plato este que habéis visto, que este plato blanco está consagrado a los rituales, ¿vale? Tiene que ser siempre un... Acordaros de mantener un poquito esa consagración de vuestros instrumentos. Así que, magas y magos, vamos allá.
¿De acuerdo? Vamos a cerrar los ojos. No sé si llegáis a poder oír un poquito de la música que tengo de fondo. ¿Se oye? Apenas. Apenas. Bueno. No hace falta mucha más música, ¿sí? Cerramos los ojos. Respiramos. Una vez más, respira profundamente. Si podéis, mantener vuestros pies en el suelo, descalzos. Si estáis en el campo o estáis en un sitio donde podéis tocar tierra, acordaros que hoy estamos en un signo que es tierra, tierra fijo, que es la tierra más primal, la más tierra de planeta, ¿eh? Es nuestro signo de lo más terreno. Entonces tocamos bien el suelo, nuestro primer chakra tiene que estar ahí bien. Lo visualizamos enraizándose en la madre tierra, nuestra Pachamama. Nos damos cuenta de que estamos unidos a ella como primer vínculo de encarnación. No hemos nacido en Venus ni en Marte, hemos nacido en tierra. Y este es nuestro primer vínculo con el sistema solar. Entonces nos hacemos conscientes, que para eso es la siembra, para tomar conciencia y para crecer y evolucionar juntos, juntos como especie y como sistema, también como sistema solar y como sistema solar dentro de otros sistemas mayores. Entonces vamos a lo más pequeño, a lo primal, a lo primario, que soy yo vinculado con la tierra, con mis raíces en el suelo, mi primer chakra. Estamos en el primero. Visualizamos el color rojizo marrón, que es ese primer chakra. Podemos visualizar que desde él nacen esas raíces hacia el centro de la tierra. Podemos sentirlo, visualizarlo. Y vibramos junto a ella, vibramos junto a la tierra, junto al planeta, lo que ella también está sintiendo en este momento. Somos uno con ella, somos una pequeña célula, pero no por pequeña menos importante. Vamos a ofrecerle ahora a esa madre tierra, a ese primer lugar del cual provenimos todos y al cual en el último momento de encarnación les será devuelto toda la materia a ella, sea en forma carnal o sea en forma de cenizas o como queramos y hayamos predispuesto. Ella nos presta durante este viaje todo lo que necesitamos. Y si estamos conectados con ella, la abundancia de ella es la mía, es la tuya, es la nuestra. Esta tierra no es mía, no es tuya, es nuestra. Es de todos. No, aquí no hay límites, ni barreras, ni fronteras. La realidad no tiene fronteras. La tierra no tiene fronteras, las fronteras las hemos puesto nosotros. Esta noche vamos a conectar con ella, así, agradeciéndole todo lo que ya nos ha dado, que es mucho, agua, oxígeno, alimentación, toda la tierra. Si volvemos por un segundo al vientre de mamá,
lo que ella comía, lo que ella bebía, es el planeta Tierra también. Por lo que esa gratitud, por este préstamo tan valioso que nos hace el tiempo que estamos aquí encarnados, y a ella le vamos a ofrecer esta noche las cenizas de esta siembra para que las guarde en su interior, las cobije y como semilla las haga fructificar. Cada uno de nosotros vamos tomando conciencia de cómo queremos ser una mejor versión de nosotros mismos. Este mes ponemos el foco en la zona Tauro de nuestra carta natal, en esta área de vida. Ponemos la atención y sembramos ahí. Para dentro de 6 meses, con la luna llena del 31 de octubre, luna llena azul, recogeremos los frutos de esta siembra. Durante estos primeros 15 días, desde el miércoles, que fue la luna llena, la luna nueva, hasta la luna llena, desde de mayo, creo que es el 11 de mayo, vamos a estar focalizándonos y visualizando esta intención que vamos a sembrar hoy. Quiero ser consciente, quiero estar despierto, quiero participar de una manera activa en cómo mejorar, cómo ayudar a este planeta que nos presta con tanto amor todo, todos sus recursos, todos sus beneficios y todo su contenido. Y desde ese amor, desde esa conciencia, queremos sembrar hoy en ese mismo planeta nuestras mejores intenciones, que son individuales porque estamos en la zona de Tauro, pero que están afectando, porque también está Urano, acordaros, en esta conjunción, y Urano es el regente de Acuario, y es de todos y es para todos. Esta es esta noche, esta es esta conjunción, esta es esta siembra. Sembramos de manera individual para el bien común. Queremos colaborar con el bien común. Queremos colaborar como Acuario estipula, como es Acuario y como su regente Urano nos invita a tomar conciencia de ese arquetipo nuestro, de unificar todos los esfuerzos entre todos los que somos parte de este grupo y de este planeta. Nos unimos de manera consciente para sembrar un bien común. Si miramos al cielo, seguramente los que tenéis posibilidad, que tenéis campo o tenéis alrededor vuestro, ya la luna ya está, ya hay una rayita, ya hay una rayita. Por eso vamos a hacer la siembra hoy. Tiene que estar visible. Aunque sea luna nueva, tiene que estar ya fuera de ese ángulo. Así que, si os parece, vamos a dar inicio a esta siembra, pasando lo primero a quemar nuestro listado de intenciones. Por favor, hacerlo de una manera contenida. No pongáis en riesgo vuestro hogar, que no es necesario. Ponemos, si tenéis la hierba, la vamos a poner en el bol. Y cada uno coge su siembra
personal o en pareja, como estamos haciendo nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a dar un poquito de tiempo para que todo el mundo, Rocío, que lo tenga ya a mano. Os aconsejo que no lo pleguéis mucho, porque si lo plegáis mucho luego no se quema bien. Mejor que lo tengáis así abierto, aunque es un poquito más escandaloso el fuego, pero ¿vale? Vamos allá. Sí, vamos a quemarla desde la vela, que para eso la hemos encendido. Esta vela no la vamos a apagar, la vamos a dejar que se consuma. Como veis, ya estoy quemando. Vamos a asegurarnos de que se quema bien. Con la misma varita de incienso podéis ir moviendo el fuego para asegurar que esté todo bien quemado, que sean cenizas. Ahí está. Hemos traído un trapito, se me olvidó. Y ahora me ayudarás. Muy bien. Si todos tenemos ya esta primera parte elaborada, me decís. De repente se ha hecho la luz. ¡Wow! Todos tenemos ya nuestro bol con sus cenizas. ¿Sí? Muy bien. Sergio. Luciana. Está en ello. Rocío. Ya tiene sus cenizas elaboradas. Muy bien. Y ahora no sé si habíais ya planificado dónde ibais a hacer la siembra. ¿Tenéis alguna maceta dentro de casa o algún, los que tenéis posibilidades, tenéis campo? Que antes he visto que Sergio está en un sitio muy chulo, con un campito ahí, parece. Y Luciana también tiene su campito ahí, qué suerte tienen algunos. Les ha pillado el confinamiento en un lugar tan maravilloso. Muy bien. Son recursos que os ha prestado el planeta y la vida, Tenéis que estar agradecidos, todos tenemos que estar agradecidos. Tenemos muchos más recursos, lo que pasa es que todavía no lo sabemos. Y con todos estos trabajos lo que estamos haciendo es despertar a todos los recursos. A veces los recursos se han escondido en capas, por capas muy aparentemente férreas, como el miedo, los bloqueos, como tantas cosas. Y luego cuando los transitas y cuando te atreves a cruzar ese umbral, te das cuenta que ni esos demonios, ni esas fronteras, ni esos muros, ni esos miedos, ni esos bloqueos eran tan grandes. Justo ahí estaban los recursos que tú y solo tú necesitas para hacer tu viaje del héroe. Pero nos tenemos que atrever,
Si el barco se queda anclado en puerto, no va a llegar a ningún sitio, no hay recurso ninguno. Habrá comodidad, quizá, quizá. Los más afortunados tendrán una vida cómoda, pero no feliz. No es sinónimo. Por mucho que nos lo quieran vender, la comodidad no es un verbo que conjuga con la felicidad. Son diferentes, no se pueden conjugar bien. Para ser feliz y pleno, nos tenemos que atrever a cruzar muchos umbrales. Y a veces parecen muy fieros, ¿eh? Este miércoles que viene vamos a hablar de la serie que os he puesto antes en el grupo. ¡Buah! Impresionante. Y voy a intentar grabar o poner trocitos y así sí lo podéis ver. Y vais a ver que hay personas en este planeta y en este plano, igual que nosotros, atreviéndose a cruzar umbrales mucho más duros que quizás los nuestros. Y cuando se atreven, la grandeza, la plenitud, la riqueza, la felicidad que hay detrás es incomparable. Es un viaje que no tiene retorno. Cuando uno inicia el viaje del héroe, esto ya no eres el mismo nunca. Cuando cruzas determinados umbrales, te enfrentas a determinados demonios, ya no eres igual, eres mejor, eres una versión infinitamente mejor de ti, porque eres más pleno, porque tienes más recursos. Y esto es lo que nos está diciendo esta lunación de hoy. Tienes un montón de recursos. Y en esta lunación también está Plutón. Es que Plutón siempre está y va a estar ahí, siempre. Ahí está, ahí está. Igual que la puerta de Alcalá, ahí está Plutón, ¿eh? Ahí está siempre Plutón, este arquetipo que es la muerte y la transformación. Y claro, nos da mucho miedo, cuando oímos hablar de muerte pensamos siempre en la muerte física, y hay una muerte metafórica que nos acompaña y nos debe seguir acompañando, y ese es el arquetipo Plutón que tenemos que integrar y perder el miedo, porque esas transformaciones, porque muerte no es fin, es reinicio, resignificación, es ser yo renacido de mis cenizas. Cuando te atreves, cuando das ese paso, la riqueza es tal que no puedes parar de compartírselo a los demás. Y eso es lo que intentamos hacer en este grupo. Vamos a ver si que vamos creciendo. Sergio, anímate, que contamos contigo para el próximo día. Gracias. Estás invitado. Esto es un viaje de transformación, es un viaje arquetípico. Por supuesto, hablamos con muchas metáforas, ¿eh? Uno se tiene que ir acostumbrando a los lenguajes técnicos de cada, ¿eh?, de cada habilidad o de cada herramienta, y usamos mucho. Si alguna vez alguien no entiende algo, pues que me lo diga, pero yo creo que los que estamos ya estamos ahí habituados, nos entendemos, ¿eh?, a estos lenguajes. Entonces, bueno, pues ese Plutón también está ahora aquí en este proceso, claro, está junto a Júpiter y están justo ahí diciéndonos precisamente esto que estamos viendo y esto que se estaba compartiendo ahora, que detrás de ese miedo, detrás de ese umbral, está tu poder. Cuando uno cruza el umbral, sale empoderado. Esta serie os hago un pequeño avance, me voy a atrever, Ya lo veréis el miércoles en profundidad, pero voy a hacer un pequeño avance, ¿eh? Avance de telediario. En esta serie los protagonistas son drags. Son drag queens en Norteamérica, y este primer capítulo estaba nada menos que en la zona más profunda de la América profunda, la zona más racista, más intolerante, la zona donde están todavía las confederadas colgadas en todos los balcones, como aquí la banderita española y otras hierbas. Todo eso, ahí, justo ahí, una serie de personas van con el fin de acompañar a transitar ese umbral a personas que allí quieren hacerlo y están bloqueadas. La madre de una chica bisexual que tiene una transformación tremenda cuando se da cuenta del daño
que ha hecho a su hija, prohibiéndoles, intentando prohibir una sexualidad como la que ella tiene, con lenguaje cristiano amenazante, etcétera, etcétera. Cuando las personas transitan ese umbral, cuando la madre se pone un traje de drag, cuando integra en su cuerpo esa energía, pues se pone a llorar, se derrumba, pero es que de ahí lo que nace es una persona transformada, es una persona tolerante, una persona que pide perdón al colectivo LGTBI por haberles hecho daño de esa manera. Una persona capaz de abrir su corazón y darse cuenta que es más grande que toda esa basura pseudo-religiosa, porque no es ni religiosa. Este es el pequeño avance, no voy a entrar más. Es grande esta serie, es muy grande. Promete un montón, solo es un capítulo. Y yo he estado todo el rato sorbiendo mocos y mirándonos. Y no me pongo a gritar de lágrimas y de todo eso, porque no, pero casi. ¡Qué potente! Estos tránsitos de Plutón, qué potentes son cuando nos atrevemos, cuando morimos a eso, como esta mamá murió a una imagen de ella que no era ella. Cuando se atrevió, porque lo único que llevaba era una mala educación, una represión tremenda. Y eso es lo que educaba a su hija. Cuando se atreve ella a cruzar ese umbral, lo que nace ya no es la misma. Es más, ella es auténtica. Es una persona transformada. Es una persona capaz, empoderada, que ha sacado su fuerza, su energía, su poder personal de haberse atrevido a cruzar al otro lado. Eso está pasando estos días. Esa es la historia que nos está contando el cielo ahora. Y nosotros, que somos un grupo de personas que nos gusta escuchar esa sinfonía, que nos gusta escuchar qué música suena para ver si nos afinamos estos instrumentos que somos, álmicos, este corazón, ya me está diciendo que me quedan solo 10 minutos. Madre mía, pero cómo me enrollo. Vamos a acabar la siembra. Vamos a llevar las cenizas y las vamos a enterrar. Vamos allá. A ver si soy capaz de mover. ¿Puedes mover tú esto? Acompañarme. Yo tengo que dejaros porque no hay cómo. ¿Cómo que dices? No te preocupes. Yo voy lejos. Mira un poquito. Muy bien, no un poquito más. Hacerlo. No sé. Levantar y girar. No, por favor. Así como yo lo ponga, ¿vale? Muy bien. Este es mi rincón de la abundancia en casa, esta gran maceta, y aquí es donde voy a sembrar las cenizas. Aquí tengo yo mi cubito rojo, con mi dinero metafórico sembrado en este gran árbol para tomar conciencia de la energía que es y cómo yo la cuido y la comparto, por supuesto. Muy bien. Ay. Thank you.
Sergio ahí dándonos envidia de todo el espacio que tiene. ¡Ale, ale, ale! ¡Qué guay! Creo que se me había despertado, de hecho, de eso. Está muy bien, está muy bien. El hueco preparado. Muy bien. María José, al lado de la plata, el dinero y la lavanda. Muy bien. ¿Tú ya lo has enterrado, María José? ¿Has hecho tu... ¿Has acabado el ritual? Sí, en la jardinera. Muy bien. Valentina también. Rocío, le anoto un poquito así ocupada con Laia, que está en momento delicado. Con lo guapa que eres, Laia. Es que no quería que quemara esas palabras, que eran lo más bonito. No pasa nada, sí, lo que vamos a, lo que hemos es en, mírame, Laia. Nada, dejar eso de quemar y dejar lo viejo atrás. No pasa nada. Ah, le explicamos que de ahí van a salir cosas infinitamente mejores. Bueno, los niños con sus, ¿eh? Con sus cosas, es normal, cada uno dentro de los límites de su edad y de sus capacidades, pues hasta ahí es donde ella en su mapa... Pues, sí, comprende. También es la hora. Sí, está cansada, ¿no? Se nota que es más... cansancio que... Eso, que de repente se ha quemado y ha sido como... ¡Ah! Se me va del control. No pasa nada. La mamá la contiene. Muy bien. Van a tener que dejarnos para poder hacer su siembra. Muy bien. Nos quedan 5 minutos, sí. Muy bien, pues en este momento, ratito que queda, quedan solo 5 minutos, chicas. Si queréis hacemos un pequeño feedback, ¿eh? Podemos compartir un poco dentro de lo que estábamos ahora compartiendo del tránsito, de este tránsito de Plutón que está en conjunción con Júpiter, lo que significa para nosotros, ¿eh? Ser capaces de atravesar ese umbral o simplemente en mi casa Tauro, en la casa en la que yo lo tengo, mi signo Tauro, donde me cae esta lunación. Si queréis compartir algo, ahora es el momento. Venga, valientes. Nada, voy a ser el primero. Muy bien. Me ha resonado muchísimo el concepto de muerte y el concepto de renacer. No tanto desde la muerte física, sino desde la muerte metafórica que habláis, el evolucionar. Es justo en el momento en el que estaba de decisiones y de ciertos procesos internos. Y sí que hasta días atrás había habido un poco de abismo de dar el salto, o sea, de dar ese paso, de acomodar un salto. Y sí que había un poquito de miedo hacia miedo e inseguridad de ser capaz de hacerlo. Y en ese sentido, no sé, ha sido gratificante y motivador la experiencia de hoy para impulsar eso. Muy bien. Esta tarde en el grupo lo hemos dicho además, esta mañana, perdón, que cuando nos hacemos adultos, Sergio, nos dan una mochila que está cargada de incertidumbre. Y no estamos acostumbrados porque de pequeños está todo muy claro, aparentemente, y en general. Habrá niños que no, por supuesto, cada persona un mundo. Pero no estamos acostumbrados a lidiar con la incertidumbre. La rechazamos. Queremos seguridad siempre. Esto es lo que esta lunación también, lo que está pasando ahora. Tauro y todo lo que tenemos en esa casa es fijo, es estable, es lo que yo valoro, es lo que para mí ha dado valor a mi vida, los programas internos que yo llevo de valorar y cómo valoro las cosas y cómo me valoro a mí. Y está Urano desde el 2018 ahí, y Urano es un planeta de revolucionar, como yo, de transformar y cambiar las cosas, pero de una manera revolucionaria, lo nuevo, lo mega nuevo, lo diferente, no
cambia, 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 cambia. No te instales, no te apegues, cambia. Es el cambio llevado a la máxima potencia y a veces de una manera eléctrica. Urano es el señor de la electricidad, de los truenos, de los rayos, de las tormentas y de los medios como el internet, toda la revolución informática. Entonces, bueno, cuando te llega tu momento de tu primera vuelta de Saturno, 27, 28, 29, 30, depende, personas 25, te dan esa mochila. Incertidumbre. A partir de hoy vas a tener que vivir con esta mochila. Y entonces uno dice, vamos, que no, yo bien me voy a empeñar toda mi vida por tener una casa estable, por tener un trabajo estable, me voy a hacer funcionario, me voy a hacer como algunos que hay por aquí, y voy a tener una estabilidad y una certeza y unas cosas porque Tauro me exige y... Y es que tengo un Tauro muy potente. Ya lo estáis oyendo. Tengo tres planetas en Tauro. Tres, tiene mucha energía taurina. Entonces, bueno, pero ahora está Urano allí, entonces le está diciendo, espera, todo lo que tú considerabas como fijo, estable y permanente, con un valor, lo vamos a cambiar, porque es que tú no has venido aquí a pegarte a nada. Entonces, esa experiencia del apego no es del alma, es del ego, es el miedo a lo desconocido, a morir, porque no sabemos qué hay después. Porque si ahora esto que era estable para mí se muere, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a ocurrir? Y ese vacío es el que nos da pánico y terror. Menos de un minuto, se me corta ya. ¿Queréis que sigamos? ¿Le doy un poco más? Yo me tengo que retirar, pero os lo agradezco mucho todo. Vale, pues lo dejamos. Seguro que nos volveremos a ver. Muy bien, estás invitado, Sergio. Nos veremos pronto. Cuando se corte, ¿eh? Chicas, gracias por todo. Buenas noches. Adiós. Chao. Buenas noches, chao. Adiós, Laia.